soy bastante emotivo, muy emotivo con la persona que yo quiero. Sí. Soy honesto, que es bien difícil encontrar una persona así, porque a veces caras vemos, corazones no sabemos. Eso es cierto. Y muy perfeccionista en mi trabajo, porque me critico hasta yo mismo. A veces. Arturito, dime tres cosas que admiras de ti. Tres cosas que admiro de mí. Además de un loco calato. Soy bastante emotivo. Muy emotivo con la persona que yo quiero. Sí. Soy honesto, que es bien difícil encontrar una persona así, porque a veces caras vemos, corazones no sabemos. Eso es cierto. Y muy perfeccionista en mi trabajo, porque me critico hasta yo mismo a veces cuando hice un furcio. Me voy, termino el programa y digo, carajo, ¿qué no dejaste hacer así? Claro. Ya tienes tantos años en esto, jamás. Yo te llevo un mes de pie. De verdad. Y cualquiera se traba, cualquiera. Pero yo me rayo. Sí. Esas son tres particularidades. Ahora dime tres cosas que todavía tienes que superar en la vida. Todo ser humano es imperfecto, todo ser humano tiene errores, limitaciones. ¿Tú qué cosa quieres superar en la vida? Superar en la vida. Además de esa panza que tienes que haber. Bueno, esa es una. Digamos que ya es una. Yeah. Esta barriga, ¿estabas en cuánto? Estaba en 103. Miércoles. Ahora ya bajé la barriga a las rodillas. He bajado 15 kilos. Yeah. Tengo que bajar por lo menos 12, 13 kilos para más. Que te figurita para el show, ¿eh? Claro, has dicho una, de verdad, que es bajar esta barriga, porque no me gustaba estar gordo, estaba ya en un tema ya de obesidad mórbida. Sí, claro. Con 103 kilos. Claro, es mucho. Así que ya era pobre mucho. Pobre Erika también. Pobre Erika, de verdad. Ella un loco calado. Cuando estábamos así, ya tú sabes. Claro. Y en la noche, pobre. Yo salía y ahí descansaba ella. Ahí sentía el placer, cuando yo bajaba. Cuando te ibas. Era una cosa de loco. Ya, esa es la primera que quiere. Esa es la primera, bajar la dieta, estar en forma, porque es bueno también dar buena imagen a los hijos. A los hijos. Claro, salud. Pero las demás, de repente, no sé. De repente. Ahí te agarré, ¿eh? Me agarraste. Pero... De repente soy muy, como digo, perfeccionista. Claro. Y sabes que te lo he dicho como una cualidad, pero también es un defecto. Sí, claro. También, o sea, es una ambigüedad. Sí. Tiene un doble... Las doble, cualidades tienen... Doble filo, como las, cacho. Exacto. De verdad, porque eso te estresa. Sí. Te crea ansiedad. Exacto. Mucho, Tomás, sí, porque tú estás ahí, el perfeccionista. Y yo digo, no debe ser así. Claro, debería ser humano. Acá el único con... perfecto es Dios y así se acabó. Es. Tú lo has dicho, así es. Punto, hermano. Entonces... Ya lo haces un poco más, y de verdad he aprendido de la vida a ser un poco más laxado, más laxado. Yo quiero más que defectos y errores que deba corregir, he aprendido de otros, que como Dante Gebel, Dante Gebel, que yo no me lo pierdo. Yo Dante...